Este es nuestro taller. Es el taller de la familia Sañudo. Y este soy yo, Julián Sañudo. Yo trabajo aquí, a veces con Guaira, mi pareja. A veces están nuestros hijos. A veces trabajamos todos juntos. Pero sobre todo, trabajo aquí con mi padre, Pedro Sañudo, quien fundó el taller hace más de 50 años en Argentina. Yo soy autodidacta. Nadie nos enseñaba nada. Nosotros íbamos aprendiendo o recurriendo a gente que nos podía explicar, enseñar algo, ¿no? Y yo quería lo que en ese momento se llamaba la alternativa independiente. ¿Entiendes? Que yo producía mis cosas, nadie me iba a mandar, etcétera, etcétera, y el que tenía que mandar al carajo lo mandaba. Un día me invita una pintora, me invita a la casa a tomar algo, qué sé yo, vamos. Y había unas mesas como esta de trabajo, y creo que su pareja trabajaba cuero. Y había unas faldas, yo nunca la había visto, las faldas son así de anchas, no más no, ¿no? La falda por lo largo del cuero, y había una pila así, natural. Y cada tanto la tocaba, qué sé yo, iba yo ahí. Me llamaba la atención, ¿no? Entonces la tía esta, con muy buena voluntad, me da, llévate tres, me dijo. Toma, cógete tres y se te la lleva. Y bueno, agarré la envolví y me fui con los cueros. Entonces ahí fue cuando paso por la verdulería y veo el cajón este, ¿entiendes? Y con este frente, que es más grueso, y el contrafrente, hice este diseño, ¿entiendes? Entonces empecé de esa forma a trabajar. Y claro, lo más lindo que entonces los bolsos los vendí enseguida. Y la gente entonces, como hizo el eso de madera, me pedía suecos en ese momento que estaban de moda. Y también hice suecos. Este es es notable este cajón, ¿no? Porque es extraordinario. La verdad que... En los oasis de los parques suelen brotar, en este Buenos Aires cambiante y sorprendente, curiosas manifestaciones artísticas. En Plaza Francia, al pie de los muros seculares del que fue convento de los Recoletos, se reúne con el apoyo de las autoridades municipales un grupo de jóvenes artesanos. Está así, entre curiosas vestimentas y llamativas melenas de perfil hippie, una actividad casi tan antigua como el hombre. Una actividad de noble tradición, la artesanía. Nosotros no éramos hippies, ¿entendés? Nosotros nos calificábamos como urbanos. Éramos artesanos, trabajadores urbanos. Fíjate, entonces yo de golpe cuando empiezo a trabajar, creo una agrupación peronista de artesanos. Y con eso entramos en la formación de la juventud trabajadora peronista, digamos, ¿no? Y bueno, junto al pueblo en la lucha por la liberación, ahí estuvimos. Al llegar al año 1976, hay un golpe militar del general Videla que toma el poder. Es un golpe militar como no se había visto otras veces. Las políticas de represión estatal, iniciadas durante el gobierno de Isabel Perón con la AAA y el operativo Independencia, son ampliadas y ejecutadas con un nivel de violencia y organización mucho mayor. Detenciones masivas, secuestros y asesinatos en la vía pública se convierten en una escena cotidiana.
toda una serie de compañeros habían caído. Pedro Varas fue un gran compañero. Hicimos un montón de cosas juntas. Como en un periodo también tuvimos un taller junto. Y era una poca persona que yo encontré que no se achicaba nada. En el año 1976, ya con la dictadura operando, nace mi hijo Julián. Esos días Pedro estaba en casa. Y un día de esos lo acompaño hasta la Avenida Pavón y le digo, bueno, nos despedimos. Y esa fue la última vez que lo vi. Y a los días de eso, viene el catalán Paul y me pasa el informe que Pedro había tenido un enfrentamiento y lo habían matado. Y bueno, nada más. La decisión para salir del país la tomo en firme. Cuando el ejército entra en la casa de mis padres y se lleva a mi hermano Adrián, que vivía en un apartamento en el fondo. Era como que ya las cosas estaban muy cerca y no se podía dudar, ¿no? Si dudabas en algo, al otro día no la contabas. Y entonces yo vine en barco, que podía viajar con todas las herramientas, todo. Y las muestras, que eran muy importantes, eso, ¿viste? La salida de Buenos Aires del barco era una cosa dantesca, porque nadie se hablaba y estaba lleno de baúles hechos con lo que sea, para cargar todo lo que podía la gente, ¿no? Uno va pensando en ese momento, ¿no? Pensando muchas cosas, ¿no? Meditando. Se veían ballenas en el mar ahí que jugaban. Y bueno. Acá, a los 3 días de estar aquí, yo ya estaba trabajando. Empecé a vender mi artesanía que fabricaba, llevaba muestras y vendía a las tiendas, a las boutiques, ¿no? En Mataró, el textil era poderoso, ¿eh? Había levantado el país, había levantado una ciudad pujante, Mataró. Y le fui a llevar muestras, ¿entendés? A la fábrica. Pero tuve suerte, ¿entendés? En contratar y en trabajar con gente muy importante. Yo en esa época, claro, llegué a tener 5 o 6 trabajadores. Con la globalización empiezan a desaparecer las pequeñas fábricas textiles que había en Mataró, ¿no? Y se me presenta la oportunidad de entrar al pueblo español. A mí me pareció una posibilidad tremenda por la cantidad de gente que había, todo, ¿no? Y diversidad. El pueblo español en sí era una cosa que era un ambiente idóneo para desarrollarse, trabajar y crear. Entonces yo empecé a fabricar. Todo lo que tenía, lo vendía. Y me acuerdo que tenía un local que no tenía escaparate. Tenía unas ventanas, pero eran más altas de mi persona para arriba, ¿no? Y tenía una puertita, pero con 4 escalones. Lo más negativo para un comercio que hay, ¿no? Yo me paré ahí y digo, ¿qué hago aquí? Y me fui a buscar unos fardos de paja argentona, compré 2 fardos de paja, le puse un cuero encima y ahí fui poniendo en esos fardos los productos que tenía en ese momento, ¿no?
Nosotros siempre, siempre hemos hecho las cosas desde el comienzo hasta el fin, ¿no? O sea, pensábamos un poco, la diseñábamos. Yo siempre digo que trabajamos con papel y lápiz. Y de golpe después lo trasladamos al cartón, del cartón lo trasladamos al cuero y luego vamos armando, ¿no? Hasta darle la terminación final, o sea, esto, lo otro. Y nosotros lo que es, eso que vendemos, está totalmente hecho por nosotros. Nunca hemos tenido género de tercero. Todos mis nietos de chiquitos saben hacer de todo. Porque, sí. Me acuerdo el último, un bolso, un día que estaba haciendo un bolso y estaba la nena Lobby, y le dije, Lobby, haz un trabajo. Y me hizo un repujado que era muy fino, muy, una cosa exquisita. Y me acuerdo que lo vendí en 3-4 días, el bolso. Incluso le mandé un WhatsApp diciendo que lo había vendido. Soy un enamorado de mi trabajo y yo me puedo quedar acá y el tiempo me olvido. Entonces se me pasa el tiempo así, haciendo cosas, ¿no? Pero aparte siempre tenemos tantas cosas para hacer. Y tantos trabajos empezados que hay que terminar y esto y lo otro, entiende que no tenemos nosotros. Y otros que tenemos pensado que vamos a hacer. Me siento muy orgulloso de ser parte de esta historia. Nuestra historia. Y aquí estamos y seguimos. ¿Sale bien? ¿Te gusta a ti?